totalmente preparados, ya estamos. En realidad, el aire todo el año es escolar. Pero bueno, en esta época, sobre todo ya entrado febrero, empezamos a full con las ventas y, como vos decís, hay mamás ya que son más previsoras y, bueno, prueban la remera, se fijan si se la puede pasar al hermanito y siempre tiene que hacer un recambio. Así que bueno, aquí estamos con todo para todos los colegios en realidad. Cuando hablamos de todos los colegios, estamos hablando de, por ejemplo, Tenemos los jardines, que son el jardín 85, que fue el primero que empezamos a hacer para el jardín 85, de los jardines. Después está el jardín 254 y este año empezamos con toda la indumentaria del jardín 337 de San Carlos Sur, del jardincito nuevo de San Carlos Sur. Sí, los pioneritos, exactamente. Y ¿Y bueno, después en primaria? después primaria está, bueno, todo lo que es colegio, que es primaria y secundaria, primaria de la Escuela Sarmiento. Después tenemos, bueno, secundaria, que es la 213, escuela técnica, secundaria del colegio, y bueno, Todos, todos. absolutamente todos los establecimientos Sí, contemplados. todos, todos. ¿Se trabaja con qué material? ¿Con algodón? Con algodón, sí. Bueno, lo que es remería y algo en campera, siempre algodón. Y después lo que es pollerita, pantalón para las nenas en poliéster, o por ejemplo para el invierno que viene mucho, ahora se está aceptando un poco más lo que es la tela deportiva frisada, porque tiene la ventaja que lo lavas, no decolora, seca rápido y bueno, y es eterna. Entonces muchas mamás ya como que ya eligen esa tela y bueno, tenemos también en algodón, porque algunas siguen con algodón, pero o que por ahí el chico o que le hace mal o que le pica, tenemos también algo de algodón para ello. ¿Se puede pagar con qué o cuáles son las formas de pago? Sí, bueno, forma de pago, el que ya tiene cuenta del local puede seguir. Y tenemos, lo que sí, tarjeta, las nacionales, todas las nacionales, débito y las locales, las dos tarjetas locales. Recordamos, es interesante esto que decías, el comienzo de la temporada fuerte es ahora, pero todo el año ustedes trabajan con un stock importante de indumentaria. Sí, todo el año, todo el año, todo el año y, por ejemplo, ya llegado a fin de año hay fiestitas en los colegios y también ya tenemos siempre stock porque, bueno, la necesidad es como muy demandante y son y siempre tenemos en realidad. Y además estamos hace 15 años, ya hace 15 años que estamos en el mercado, así que, bueno, tratamos de cada vez Brindar brindar mejor mejor atención, sí, mejor atención en lo que es talles, por ejemplo, si los talles especiales lo hacemos, o talles especiales o no, pero para abarcar en realidad todas las necesidades. 15 años, comenzaron allá seguramente con con el colegio, tal vez Sí, en aquel momento. con el colegio, porque empezamos así. Bueno, el aire estaba en la esquina de Mitre y 9 de julio. Y empezamos porque en realidad yo empecé a estampar y le estampaba un comercio, el logo del colegio, y ese comercio cerró. Y cuando cerró, bueno, decidieron dármelo porque justo había abierto el local y bueno. Y ahí empecé con el Colegio Sagrado Corazón y después de a poco se fueron agregando los demás. Bueno, los horarios de atención hasta el sábado de la tarde inclusive. Sí. Sí, de 8 a 2, de 8 y media casi a 12 y de
4:30, 8:30 por el momento.